guiando aquí en tu conexión matinal. Oye, por supuesto, estamos con todo el ánimo y justamente estamos súper comprometidos con un evento que se va a realizar este primero de abril en La Pintana, porque estuvimos acá con los bomberos, los chicos buenos, hace una semana ya, ¿no? ¿Cierto? Sí. Y hay que decir que ellos están preparando el Fire Fest justamente, porque tienen que juntar una cantidad de dinero impresionante. Ellos quieren, por supuesto, tener las herramientas necesarias para poder trabajar, combatir los incendios, ¿cierto? Y tengo que decir algo, porque este Fire Fest está cargado de una lista de artistas maravillosos y entre ellos está, adivinen quién, a la que tengo acá al lado. Catalina, también vas a estar ahí. Yo estoy muy feliz porque vamos a vivir este fin de semana, realmente estar con los bomberos, tremendo oficio, tremenda pasión. Sí. Así que verdaderamente, si hay que ponerse, y sobre todo si es con música y sabor, ahí voy a estar. Así que este Fire Fest 2023 va a ser en el Club de Campo de La Pintana. Y no solamente yo, va a estar tremendos artistas también, entre ellos, bueno, el Bloque 8, Sonora 5 Estrellas, La Gran Magia Tropical, Los Charros de Lumaco, Juana Fe, Lila Limón, Cepa Moya, o sea, muchísimo más, Los Guasos del Sur. La lista es interminable, así que Panchito, de verdad, ya no queda nada. Y el día de hoy yo tengo un tremendo artista que también va a estar en este Fire Fest para que nos cuente un poquito de cómo ya se siente este fin de semana. Démosle la bienvenida aquí a tu conexión matinal a mi queridísimo Javier Lavoe, voz oficial del Bloque 8. Rey, ¿cómo estamos? Hola, Javier. Uy, siempre, qué gusto estar en la tele, ¿eh? Hoy algo está pasando con la conexión de audio, pero qué gusto verte, Javi, de verdad. Qué lindo volver a encontrarnos en el escenario. El Bloque 8, bueno, partió hace bastantes años ya y se ha ganado el corazón de un montón de gente a lo largo de todo Chile. Y me gustaría también, ¿qué significa para ti poder estar ahí con el granito de música tropical, cierto, agregándole sandunga a este Fire Fest este fin de semana? La verdad es que estamos muy motivados. ¿Me escuchan bien o no? ¡Ahí sí! ¡Ahora sí, perfecto! Bueno, la verdad es que estamos súper motivados con los muchachos. No siempre se ven estas instancias en donde eventos a beneficio junten a su artista. Y nada, si es por los bomberos, vamos a estar ahí presentes. Tenemos un show muy lindo, bien motivado para ese día. Y nada, pues invitamos a toda la gente a que vaya. Está muy buena la parrilla, ¿eh? La verdad es que sí, está muy buena. Nosotros vamos a estar ahí al último. Esperamos que toda la gente de la Pintana que nos vaya a ver estén con ánimo a esa hora. Nosotros vamos a llegar allá a darle todo. Exacto. Oye, Javier, bueno, agradecerte por supuesto este contacto. Y nosotros estamos muy comprometidos también con los bomberos de La Pintana. Pero me gustaría preguntarte, claro, tú dijiste que es súper importante, ya algo mencionaste, estar ayudándolos, ¿no? Pero nosotros llamó profundamente la atención con la Cata cuando lo estuvimos acá, la cantidad de dinero que tienen que reunir, ¿cierto? Esto es un primer paso. ¿Qué te parece que todavía los bomberos tengan que estar golpeando puertas para reunir fondos? Bueno, es triste ver a los bomberos de repente en los peajes o en la esquina de las calles pidiendo dinero. Creo que es un tema que todavía como país tenemos que solucionar, pero siento yo y creo que la gente comparte el sentimiento de que hay un cariño súper grande por la labor que hacen, a pesar de que no tengan muchos beneficios, quizás de cierta forma no estén tan resguardados por el gobierno. Pero bueno, es la situación que se vive hoy en día. Yo creo que toda la gente que vaya a apoyar la causa, es grande la suma que tienen que hacer, así que nada, pues esperamos que salga todo bonito. Hay grandes artistas invitados y nada, pues que salga todo bien. Así será, sí. Y así esperamos de corazón que sea, aparte que la gente, la familia se reúna, goce, lo pase bien, y además también que estemos apoyando a los bomberos que han sido tan invisibilizados históricamente, y es necesario que nos juntemos y hagamos de esto una necesidad en general. Así que las entradas, les digo que lo pueden encontrar a través de www.ticketplus.cl. y Javier, yo quiero confesarte algo. Cuéntame. Quiero confesarte que aquí los chicos suenan y suenan y suenan. El último lanzamiento del Bloque 8 no se va. ¿Cómo has sentido el recibimiento de tu gente con esa nueva canción maravillosa? Bueno, la verdad es que estamos felices. Este fue un gustito que nos dimos como banda. La verdad que hay hartos artistas que nosotros seguimos, que nos gusta su música,
Y en esta ocasión, con este tema de Morat, nosotros nos dimos un gustito y gracias a Dios a la gente le gustó la versión que hicimos. Ha funcionado bien. Y nada, felices de que cada paso que vamos dando como banda es bien retribuido por la gente conecta bastante con nosotros y eso nos tiene felices. Oye, Cata, yo les tengo que contar. ¡Cuéntanos! O más que contar, decirles que estén atentos a nuestras redes sociales porque hoy día dicen que sale algo. Puedo creer. Así que quiero dejarlo aquí, que estén atentos ahí a nuestro canal de YouTube, que se suscriban. Y a nuestro Instagram también, que nos siga, porque hoy día va a salir algo. Vamos a estar hoy día en la noche en Florida Beer, así que ahí vamos a estar pendientes también a lo nuevo del bloqueo. Oye, mira, nos está diciendo acá nuestro director que venga al matinal, pues. Que te venga a lanzar acá esa canción nueva. Puede ser, cuando ¿no? Cuando quieran, nosotros felices. Ya, comprometido. Oye, además que... Estamos muy motivados por supuesto con este evento que se viene. Y además que nuestra Cata va a representar también ahí a nuestro canal TVR de alguna otra forma. Oye, sí, estaremos ahí también con el equipo, Javi. Vamos a estar ahí recogiendo reseñas, notas, diferentes momentos icónicos de este Fyre Fest, este primero de abril del 2023, que van a ayudar a recaudar más de 500 millones de pesos, Panchito. ¿Y vas a cantar también, pues, Cata? Sí, vamos a estar cantando. Así que, Javi, de verdad, te agradezco en el alma hayas tenido el tiempo de hacerte un espacio, obviamente, en tu agenda para poder estar aquí en el matinal, para hacer la invitación a toda la gente de la región metropolitana y también a estar atentos a las redes sociales del Bloque 8, porque se viene esa sandunga el día de hoy. Gracias a ti por la invitación, Catito. Usted sabe que le tenemos mucho cariño. Espero que el día sábado cantes con nosotros ahí junto al bloque y usted sabe. Gracias por el contacto, gracias a toda la gente que está viendo esto, que escucha nuestra música, que nos ayuda a seguir avanzando. Y nada, los dejo invitados a que a este día sábado vamos a estar allá en La Pintana apoyando la causa de los bomberos. Hay grandes artistas que lo dijimos. Y por supuesto, nosotros vamos a dejarlo todo en el escenario esta noche, así que ahí vamos a estar dando todo. ¡Qué bueno! ¡Oh, Javi! Te mandamos un besito aquí de parte de todo el equipo del canal TVR. Muchísimas gracias por tu conexión y hacer nuevamente la invitación para este fin de semana, Panchito. Por supuesto, Javier, muchas gracias. Quedaste comprometido entonces para venir acá al matinal. Y lanzar lo nuevo. Sí, así que ya. Ahí coordinamos por interno. Perfecto. No se diga más. Javi, un besito. Gracias, muchas Javier. Gracias. Oye, muchas gracias. Mira ahí, vocalista del Bloque 8, entonces estuvo acá en tu conexión matinal y se comprometió entonces Javier a venir al programa, definitivamente. Pero queremos reforzar esto, porque si tú estás viendo hoy día tu conexión matinal y dices, ok, voy a colaborar con los bomberos, por supuesto lo puedes hacer. Puedes colaborar y también puedes disfrutar. Así que vamos a ver el tema de dónde están las entradas disponibles, Cata. Panchito, usted puede ingresar a www.ticketplus.cl y ahí van a estar las entradas para que este fin de semana vaya a gozar. Hay un montón de eventos este fin de semana, así que de todas maneras que todos van a estar muy buenos, pero este va en honor a la quinta compañía de La Pintana, el Fyre Fest de este primero Exacto. de abril. Así que bueno. Estaba revisando las redes sociales del Fyre Fest. Y ya están con todo lo preparativo. Mira, están ahí. Está pero todo pasando verdaderamente. Pueden ingresar ustedes también a la red social firefest.oficial y colaborar con los bomberos. ¿Cuánto sale la entrada? Mira, tengo acá el valor. Vamos a ver a cuánto está en este momento, porque nos visitaron estaba el precio preventa. Estaba 10,000 pesos, recuerdo, ¿no? Pero ahora, a ver, probablemente. Ah, no, mira, dice que la venta general es de 12,000 pesos. Eso es lo que sale y la puedes comprar ahora a través de Ticket Plus, ¿cierto? Así es. Así que ya sabes, si usted quiere no perderse por nada del mundo este tremendo festival a cargo de la quinta de la granja, puede hacerlo a través de www.ticketplus.cl, Panchito querido. Nosotros nos vamos. Es importante participar. Sí, no, de todas maneras es que hay que estar, así que le mandamos la invitación a quienes estén en este momento sintonizando tu conexión matinal. Así es, ya sabe entonces, si quiere participar de este festival maravilloso que se va a desarrollar en La Pintana este fin de semana, vaya, disfrute porque van a haber una serie de artistas maravillosos, entre ellos nuestra querida Cata, y que el lunes, por supuesto, nos va a contar todos los detalles de cómo le fue. Así es, y no se mueva de la sintonía porque en un momento más estaremos con la Plaza del Puma, nos van a contar todo acerca de su nuevo lanzamiento de disco y además también van a estar presentes representando a nuestro país en el Festival de WOMAD Chile 2023. Así que no se mueva, ya estamos de regreso con más aquí en el Matinal de las Regiones.